Y hacer mi sillón gamer más atrás, che, pero se nos escucha a nosotros porque yo no me estoy escuchando. Para que... Yo sí si te hace mi sillón pro... gamer más atrás. Sí, pero digo en el, en el stream, che, pero está, se está, nos escucha a nosotros porque yo no me estoy escuchando. <laughs> bueno, pruebas técnicas del <risa> inicio, <risa> ya estamos. Sí, pero digo en el, en el stream, che, pero está, se nos escucha a nosotros porque ya yo estamos. no me estoy <risa> escuchando. <risa> el primer episodio bueno, de Spring Podcast, <laughs> del inicio, ya estamos. <laughs> sí, digo en el... eh, bueno, con gente, ya sé que hace rato que no me aparezco acá en el canal. Pero tiene su motivo, que ya lo expliqué en otro stream, pero bueno, había poca gente, pero lo repito. Este año me estoy tomando mucho el estudio y el trabajo para poder salir adelante. Y eso, tuve mucho el tema de estudio. Hola, María de los Ángeles. ¿Qué onda? Como pueden ver, estoy acompañado en este podcast junto con. Dos de mis compañeros de programación que también van a ser parte de este nuevo proyecto llamado Print Podcast. Eh, Para que no me conocen, por si no saben o por alguna razón, yo me llamo Ramón, soy el dueño de este canal. Pero si están suscritos a este canal, probablemente sea por los videos de Mjolnir, o videos de Lisa. Soy estudiante de programación. Y bueno, como les dije, ellos dos son mis compañeros, si se quieren presentar. Ya se ha puesto nervioso, ¿no? <laughs> de puta, necesito no la... las palabras, Norman? <laughs> Gracias. Supuestamente, supuestamente sí se puede, pero no bardear a alguien en específico. Por favor, chicos, manejen el lenguaje. No, no puede. <laughs> Yo yo me metí ahí. Sí. Mhm. Uh -huh. No. Eh, no, nada, la verdad. Yo me presento, soy Agustín Paredes, soy compañero de estas dos mujeres. Y, y bueno, alto grupo de estudio, y vamos a ver qué onda esta aventura de, de acompañar a Ramón en su nuevo proyecto, que me copa una banda. Y bueno, vamos a ver hasta dónde llegamos. Que... Luca dice que para, dice, no se que... no te escucha. ¿Tenés activado tu micrófono en OBS? ¿Eh, ¿No ves? No, qué pendejo <laughs> es un primer capítulo piloto El primer, el primer episodio Ahí está, el piloto ahora sí claro. Uy, se me escucha re fuerte amigo. a mí, seguro Ay. El piloto Ahí está, a ver eh, Ahí, está. ahí, está, ahí está, está Ahora debería estar bien Ahora sí se me debe escuchar ¿Ya te a presentar presentación, Agustín? Sí, man. Eh, tengo 24 años. 24 años tenés, eso el más chiquito del grupo, ¿no? No, yo tengo 22. Oh, no, no, wow. Ah, no, Ramón es más chico. O sea, cara de viejo tengo. Es oh, un nene. Un neno, un neno, tu El chiste de hacer esto era para hablar varias cosas interesantes, porque siempre se nos ponía charla interesante, como. ¿Viste esos típicos grupos de amigos que siempre salen una pelota de para decir? Más para de eso que. Ya que sale un montón de eso. O sea, el típico meme. Si abrimos un podcast, duramos un episodio y vamos en cara. Pero es depende de lo que hablas. Uh -huh. Ejemplo, si te pones a hablar de lo zurdo, uy, tenés para hablar de una banda. Eh, un si tenés para hablar de las cosas de lo que pasa en clase, tenemos a ese tipo que me tira bardo a mí. <laughs> Uy, estaba re enojado Tiene una ese. bronca, man. Tiene una bronca, ¿Tiene una bronca boludo. Bronca, Encima, la otra vez lo había dicho escribiendo, cosas así. Ahora sí, le salto y diciendo, eh, ¿qué había dicho? No digas esos comentarios, algo así. Eh, o sí, que, es, te es, abstengas, es, que te abstengas de hablar, ya que la clase era para ellos. Es lo que es clase, hables poco, hables menos. algo así te había dicho. Y el, el profe tenía que ir diciendo, ¿por qué se quedan callado, chico? Es que sí, bro. Si no habla alguien. Es a la clase. Para mí fue. no tiene dinamismo. Para mí, todas las clases es como hablar, pero tío. Sí, bro. Hay que hablar, si no. Tampoco el tema es ponerse a. decir cualquier cosa que no tenga que ver con la clase. Nosotros hablamos y preguntamos cosas de la clase. Hay un montón que no se animarían a no preguntar nada y no sabrían nada, así que no preguntamos. No? De verdad, man. Agustín, ¿por qué estudiaste la carrera? Eh, bueno, mi historia es graciosa porque es la famosa. Me anotó un amigo. Un amigo. Y. <laughs> Literalmente, eh, un compañero que tenía en la fábrica, que era amigo mío, ¿ves? Y él de un día para el otro me dijo: Bro, vos sabés que hay que meterse en una carrera y estudiar eh, programación, ¿ves? Porque la estamos pasando medio mal en la fábrica, ¿ves? Estamos muy exprimidos. La cosa es que. Me anoté yo. Eh, justo después de inscribirnos toda la onda, nos peleamos así, nos separamos. Por mi lado quedó la mejor, ¿viste? Dejamos ese amigo. Y quedé yo en la carrera y él dejó en el cursillo nomás. Y bueno, así empecé. Yo no conocía para nada la carrera de programación. Para mí, lo único que sabía era, por ejemplo, Tecnicatura en Informática, Ingeniería en Sistema, que es la más famosa. Pero de ahí en más, las otras ramas, como por ejemplo programación, ni las conocía. Y me empecé a nutrir recién ahí en el en lo que era en el cursillo, viendo videos en internet, cosas así. Y la verdad que me copo una banda, me copo una banda porque creo que es como una de las carreras del futuro, se podría decir. Así que, like, yeah. y acá estamos, llamando, mirando para no aflojar, dijo la vieja que estaba choreando al hambre. <laughs> claro. De hecho, eh, es medio gracioso el tema de cómo es que... ¿Cómo? ¿Qué cosa? No, 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 ¿qué decía? No, no, no dije nada. No, O sea, iba no, a contar. La... No, <laughs> iba a contar la forma en la que nos conocimos, vos y yo. Ah, ya le toca la teta eh. a ramo. No, para. Eh, para, yo apunto acá y creo que estoy apuntando al otro lado. Sí, ah, ahí me está apuntando a mí. Sí, ahí sí, quería apuntarlo a Agustín. Ah, sí. ahí estoy yo. Ahí estoy yo. Sí, ahí. Me, me olvidé que, que se da vuelta. Bueno, la forma en la que yo lo conocí a él fue que en un día que. Hacía una banda de calor, estábamos en el cursillo de verano, hacía una banda de calor, más de 40 grados, ¿sí o no? Moment. Sí, man, era pleno en febrero ahí. Padre. Agradezco el aire que teníamos en ese momento. Sí. Y justo ese día se cortó la luz. Y todos dijimos, bueno, no vamos a tener clase. No vamos a ir. mando un mensaje, al profe, como cinco minutos antes de que sea el horario de clase. Literalmente. Ah, yo no estaba que... en, el, en el grupo ese en ese no, momento. Vos... Yo... Yo llamé directamente a la universidad. Fue súper raro ese corte de luz. Sí. Sí, fue, fue porque explotó algo, boludo. Sí, fue en todo el país. Sí, había explotado una, fuente, una central. Sí. No me acuerdo qué iba a decir. Bueno, cuestión. Ese día no teníamos, se supone que teníamos clases, pero no al mismo tiempo. Porque el profe, nunca lo había, el profe nos decía que sí teníamos, la universidad nos decía que no. Nosotros fuimos. Y... Apenas, apenas mmm, llegamos a la universidad, nos dice, nos manda mensaje el profe, no, no vamos a tener clase por el calor de, 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 de esta cosa, y no hay luz. Cuestión que nosotros ya nos estábamos yendo, justo aparece él en la moto, le decimos, no hay clase, andate de no. Mal. Y, y literal, ahí fue, que nos empezó a hablar? A tomar una... nos, quedamos, nos fuimos a tomar una coca entre los pibes. Sí, y por y, cierto, que el que me pagó que fue ¿Qué que en Pau fuiste vos? Eh... <laughs> yo me acuerdo que pasé ahí por el colectivo después de... como esa hora de la clase, y vi a justamente a ustedes tomando una coca ahí en el... cerca del kiosco. <laughs> sí, estábamos ahí en el kiosco de la... Bueno, eh, Qué bueno. yo creo que hay bueno, vos, Si no fuera por esa, ese corte de luz, o... si no fuera por ese corte de luz, creo que no... Que no, hubiéramos, no me hubiera podido incluir en el grupo, así de piola, así, este, de empezar a juntarnos, estoy en grupo y toda la onda. ¿Ana, sí? Ahí, Ahí entró Darío. Ponerlo para cuatro. Sí, sí, muchacho, yo no tengo, no tengo cámara, bro. <risa> 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 eh, estábamos en de Argentina. Y sí, bro. Hey, eh. En hermano. la <laughs> que usé yo en el caso mío? Yo vinculé, como no tengo cámara web, vinculo mi celular con la computadora. Por eso sale A también ver. esa marquita de agua para el fondo. Esa marquita de agua, Ah, ¿sabes? yo me tengo que conectar, claro, desde el otro Discord también. Sí, un caso así. Bueno, eh... igual Luca tiene, una... Luca tiene una compu de la NASA, brother, así que... Sí, no lo que quiere, pagada ¿no? por mi esposo. ¿En dónde ves cuántas personas nos están viendo? Ahora cuatro usuarios. Cuatro. Recién comenzamos, así que... Recién empieza el primer episodio. Hace un año que no subo video. Se entiende que... Claro. que no eh, había... Ojo, pero estaba viendo la estadística de tus últimos directos, llegaron a verlo el mínimo sí, sí. 46 personas, lo vieron. Uh, sí. 46 es una banda, bro. Y creo que un tiempo llegué a tener mil y algo, boludo. A ver, eh, vamos a ver la hacía, estadística. Ha, 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 es que hacía stream seguido, con un horario fijo. La gente... Creo que fue cuando 100, estaba jugando Clash Royale. 198, 176, 300, 600. La clave es, la clave es cuando estuve jugando Clash Royale, boludo. Ahí está. Ese, seguro es Clash Royale ese, ¿verdad? No, grabamos la parte ¿Sí? de 63 de Lisa Expert, Ah, sí. <laughs> sí. Y si unión romana, no teníamos para 5. Es Darío. Ah, Darío. Si, pone la cap, si pone la cámara, pone para ocultar. Pone para ocultar a los que no tienen cámara, si es que pone cámara. Eh, click derecho. Epa Mostrar no. participantes sin video, al final Ea, Darío, ¿cómo te Era, va, Quiero padre. poner la, la otra cámara Clic derecho y al final sale Mostrar participantes sin video los destilda de, de, de yes, Y tienen que salir solo los cuatro Ahí está Chiu. Ahora sí Ahí está. ¡Argenzuela! Ahí está, Darío, es... La pero, quiero ver cómo se me ve a ver. <laughs> se te ve bien. Se ve bien, bro. Se te ve muy profesional, Rey. Pero, pero no, no me... no puedo ver el mío. Espera, espera, es que tiene un delay, no es sin tanta... Hay delay. Ah, Hay unos segundos okay. de muerte. Ok. Bueno, antes, antes que no, venga un poco. Se, bien. se me ve bien, acá está la cámara. ¿Y no, claro, no, 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 Sí, no, no, ¿dónde si no, está no, la cámara? ¿Y el celular, Gorgiado? Sí, pero yo estaba mirando allí, boludo. Eh, para este directo está en las dos plataformas, ¿verdad? No, por eh, ahora no está en YouTube. YouTube nada más. Tuve, Rapa, tuve un no problema. <laughs> tuve un problema yo para... El no, 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 En YouTube, la historia, por, la duda, por eso. joya. Igual no creo que alguien se descargue Yuno know para ver un directo de esto todavía, todavía <laughs> sí, no, vi es. you know y dije no hay que registrarse y todo. dije no mejor el de YouTube que todos tienen YouTube y todas Sí, sí el ideal para mí sí, también no además sé. ahí tiene los suscriptores Ramón. Uh -huh. Y bueno, como dije, llevo un año sin sí, subir cosas así que estaba medio parado. También son minoría. Pregúntale. Claro. <laughs> Pregúntele a Dario cómo es que se, cómo es que se le dio por empezar esta carrera. Y eh, Darío, qué? Uh, ¿qué pasó? ¡No, se fue a usted! ¡No! Uh, se le no, esperen, es en dos segundos. <laughs> ah, es por la cámara. <laughs> en la cámara. <laughs> este, ¿y Darío, por qué esta carrera? Y no, la verdad es que fue una decisión muy difícil, yo venía de, de terminar, en realidad de cursar tres carreras que no me terminaron de gustar y, y me decís por programación, por la buena oferta laboral que tenía, también por lo remoto que es. Y pues ahora, sí, en ahora, entonces, de... todos pasaron por tres carreras antes. No, Agustín. ¿Pasaron por tres? por tres. Yo pasé por abogacía, li... eh, Ciencias de la educación y ahora programación. Ah, te falta una. Bueno, en eh, el caso uno. mío, porque no se me escuchó bien cuando porque estaba el micrófono muteado. Yo había pasado también por el resto en mi cuarta. En el caso mío, no sé si es por la salida laboral, porque en una charla le, le dije a, a los changos. De que Estoy dividido. Ejemplo, eh, tal vez sí, al principio yo buscaba decir, cuando estudié mi primera carrera, decir, oh, yo quiero graduarme y tener plata. Y a medida que iba creciendo me di cuenta que eso me iba importando menos. Lo que me importaba claro, más porque, era. Claro, vos no te importa el plato porque te mantienen culi. No, decir? pero me estoy diciendo a medida que iba creciendo. ¿entendés? Eh, porque me daba cuenta de que. Porque yo iba trabajando mientras iba cursando. Y me di cuenta de que algo tenía que hacer era que mi lugar de trabajo no sea sufrible. Porque con mi padre tenía una. Claro, no lo que te gusta. Ajá. Porque mi padre tenía una fábrica donde se hacía ducto y trabajaba en un galpón. Y en el Galpón hace un calor de la mierda. Y era estar ahí, sí, ganabas plata por ahí. Decías, uy, sí, cuando sí, te cobrar y que, que, que gana tu hermano? Sí, me parece que. Este. era lindo plata. Pero era llegar, eh, me acuerdo que había comprado yo el tele en ese momento. Y no podía disfrutar el tele. No tenía tiempo para disfrutar el tele. Y era como, ¿cómo carajo? Yo trabajo me compro algo y no me puedo dar el lujo de disfrutarlo. Ahí es cuando yo dije, lo que trabajo me tiene que gustar realmente disfrutar porque es una paja. Y después de eso estaba a punto de recibirme de tecnicatura, no me faltaba mucha materia para recibirme, sí, materia un promedio muy bueno de 7 y eso que nunca me puse las pilas en esa carrera. Comparado con lo que estoy ahora, no no me he puesto la pila era hacer la tarea el último momento, estudiar el último momento, bueno eso se lo sigo haciendo. Sí. Eh, pero era mu mucha paja y después dejé un poco esa carrera porque terminé en relación de seis años casi y era verla en la universidad literalmente yo estaba en un módulo 3 que es de la UNAR y ella estaba en humanidades y era siempre cruzarme y era, era era sentirme muy incómodo, me daba una ansiedad así mal. Y por eso dejé de ir a la, a la UNLAR y no cosas. Después tuve como un año encerrado antes de la pandemia, que no, casi no salía. Y empezó la pandemia, así que yo para la pandemia había practicado, ya tenía mi, mi época de ahí. Yo tenía cierto de conocimiento, sí. Ah, y... o sea que en la pandemia empezaste a practicar programación, digamos. Y en la pandemia sí empecé a practicar un poco de programación. Y ya justamente teníamos la materia de programación en mi carrera, que aprendí ser mamás. Aprendí lo básico de ser mamás. Eh, no me gustaba como no enseñaba, así que me empecé a ver videitos de YouTube, viste, pero todo es así. Para aprender y cursos, pero seguía con C. Eh, porque, profe, no me acuerdo que me he dicho, voy a aprender C aprende todo. Eh, ¿Y qué opinas ahora de eso? Ponle. Una paja. <risa> <risa> una paja. Ponle, ¿no? que todo. Todo se basa eh, Sí, en C plan L Porque todo es muy parecido. Pero voy a hacer un código en C te toma no sé 120 páginas va 120 páginas 120 líneas de código para hacer lo que Python codías es muy es una banda muy, de diferencia muy largo es mucha diferencia este por eso si vos sabes eh, C++, son un capo si lo aprendes bien al fondo eh, comentó Agustín <risa> <risa> Eh, y me fui a programas, eh, Después de eso, me fui a estudiar eso Reparación de PC para reforzar los conocimientos que tenía de reparar PC Ya estaba ya de, de novio ahí en ese momento con, con la con la actual pareja que tengo Y después no me estaba convenciendo porque todo lo que estaban enseñando yo ya lo sabía Y era como Pah y me acuerdo que me salía como que yo no había pagado una cuota en ese momento. Como que estaba atrasado más cuota de lo que yo creía. Y también no guardaba los papelitos de comprobante. Y me la eh, paja no, y volver a, ver a paja, pagar y... cosas así. Y ya fue. Y al final de ese año, me acuerdo que estaba viendo ahí y un amigo había hecho un curso de la UTN de JavaScript. Yo lo tuve de compañero a él, a él y era uno de, de nuestro grupo de amigos. Era... El que menos aprendía todo. Literal, íbamos a clase y el que peor te había sacado y todo. Y cuando él dijo que hizo un curso en la UTN de JavaScript, Ma y Agustín, él mostró. Vale. Ajá. Eh, no, lo quemé, eh. no sé. Para mí es. Eh, no si vos, me... vos crees que Agustín el que más leerde del nuestro grupito, es este, multiplicado no, Agustín no, no, por 10. Vale. Que... No se saca, ¿vale? Es que no probaba ninguna. No probaba el orden, ninguna. El orden es así. Jamón. Martín, eh, Lucas, Isma, yo y y Agustín. No, en teoría Ramón. sería Ramón, yo, Martín. No, para. Yo tengo no, mejor Martín. promedio que, que Agustín. No, yo tengo mejor no, promedio no, que no. va. Yo tengo mejor no, promedio no, que Martín. Promedio. No, no, ¿sí? boludo, Martín. No, sí. No. Martín, 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 tachetado, boludo. Sí, tachetado, sí, no, pero no, tengo mejor boludo, promedio para. que. Pará, 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 hay que hacer Está una diferencia, lo, hay blanco. que hacer una diferencia. Estamos hablando de conocimiento en la una cosa antes, una cosa antes, eh, tratemos de evitar eh, hablar de religiones. <laughs> ya que mencionaba Martín <risa> ah. <risa> Cuidado con lo que dicen <laughs> pero podemos nombrarlo mientras y cuando no lo estemos funando a eso, porque la religión existe. Prefiero que no hablemos de la religión. Ah, <laughs> este. Porque, ejemplo, yo tengo un 10. Tengo un 9 y 3, 8 Martín tiene un 6, eso ya caga el promedio y no tiene ningún 10. Y bueno, yo tengo un 6 también. Y vos me pusiste hasta arriba en, el, en tu lista. Uh -huh. Claro, que... Tienes un 6, ¿en qué te, para... te pusieron un 6? Eh, matemática creo ¿Matemática te puso un 6? ¿Entonces yo soy el de mejor promedio del grupo? ¿What? Yo promocioné las 5, no sé <laughs> Tenía factos, factos, factos. Cuando final Cuando final y te saque un 9 De ahí hablemos Y prefiero a promocionarlo Y no tener que rendir la final, bro, así que No sé, me sintió <laughs> Ponele Sí. sí. ¿Vos sí. sabés que al final no, no quiero rendir después de que vi cómo rindieron? El de no, eh, programación. No, programación. Eh, yo sí estoy para programación. No, programación no, hermano. ¿Vos viste? No, no, no. ¿Vos viste, viste los errores chiquititos que el profe me asesinaba? Literal, a Jerek por un contador lo achó. Se olvidó un contador y lo achó. Eh, el profe es buenito en clase, pero en examen sí se Pero en examen serio. sí, es que es que así tiene que ser, bro. Sí, que es un final, no, examen, es obvio, es un final que se me ha No como. Eh, no, sé no tiene <coughs> que. Tra trate de no mencionar. Eh, no, me iba a quemar, bro. <laughs> no me quemé. No me quemé. <risa> 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 no sé qué iba a mencionar, pero a mí me dejó intrigado. Ya, si después lo doy el video al profe. <laughs> el profe está invitado al podcast. El profe Gracia está invitado al podcast. Y él dijo que sí. Pero no iba a hablar del profe Gracia, sino de otro profe. Rusó. Pero estoy pero estoy diciendo ah, que el bueno. profe Gracia está invitado al podcast. Y sí, pero el profe Gracia, para mí, todo, se toma todo literal, muy constructivo. El profe Gracia, para mí, todo profe, para mí, él va primero. Eh, después, de inglés, <laughs> no, después de inglés. Después de inglés tipo eh, cuál iría, el de laboratorio porque me gusta pelearlo porque el tipo sabe pero me gusta pelearlo ahí después iría la de matemática metodología y último eh, ruso y el de sistema estaría creo que el que, que me olvidé arriba del, del de matemática arriba que la profe de matemática no sí. tal vez ante último está ahí peleado el top el top abajo sería Ruso último, profe de matemática eh, Sistema Bueno, esa fue la opinión De lo que Falcón, ya saben, para bajar el hotel eh. <laughs> Bueno, ¿Si? igual esto no es, esto no es el online en la que si el profe Tiene bronca no va a pasar Sí, ah, sí, así Supuestamente la, eh, este, la profe de matemática había contado Un hecho que sí si pasó así En la UTN e Deadpool. Hijo de su marido Some. Qué No, pero boludo, en Lowlers lo te tiene, bronco con profe chavo, boludo. Cagaste. Es verdad eso. No, para mí, a pesar del, de cómo lo ubicamos a los profesores, son todos muy abiertos. Solamente ¿Sí? la manera de, de corregir de profe de ruso es la que más miedo da, por eso lo pongo al último. O sea, es que ese sí, no, no, no tiene piedad en nada. Para promocionar, tiene que hacer un examen casi perfecto. Uh -huh. Eh, digamos, Yo, por ejemplo, no, por ejemplo. existe no. La, programa, la, la promoción con él? Prácticamente. O sea, estoy seguro que alguno. Para mí, mar, para mí Salinas sí promociona. Pero no sé Salido los demás. Salinas una banda. Hmm. Pero no hay para tanto mí... recursante. Hay cuatro de nuestra comisión. Nada más. Eso me da esperanza de que um, tal vez sí. Haya ¿No podés rendir no sin recursar? ¿eh? Eh, no, para Porque recursar mira... quiere decir libre Recursar quiere decir que o sea, no puedes libre. rendir sin recursar Ajá o sea Porque ponele, no Tenemos a cuatro personas, creo Como dijiste vos, recursantes uh -huh. Y no sabemos cuánto Tienen que rendir al final Ya sé, pero mmm, algo es algo Por lo menos no te traba tanto el segundo año Claro, no, no te traba mucho es una paja Quiero hablar de algo interesante, muchachos. Yo quiero, yo quiero que me digan una cosa. Disculpame, quiero tocar este tema antes. Eh, esto estaba acá. Ok. Una pregunta muy, pero muy importante. Y es: ¿Cuál es el mejor sabor de los caramelos masticables de fruta? Esta mañana, oh. esta mañana probé cuatro de los cinco sabores. Bro. Yo también esta mañana tuve caramelo de ese viejo me trajo. Tier sí, sí. ¿Cuál? El verde es nazi. ¿verdad? El verde es nazi, de verdad. Eh, yo no decir esa todo. palabra. Ah, sí. <laughs> el verde es nazi. Nasi es otra no, palabra. Es palabra. Es otra sí. palabra, sabor más chico, Mira, me van, a, me van a decir de todo a mí, pero para mí el más chico es el amarillo. Opinión de N no cuenta. No, la, gente, la gente siempre bardió al amarillo. El amarillo para mí es el más chico, bro. No, hmm. brother, está complicado aceptarte eso, man. Qué boludo. ¿Es el más chico. ¿Qué quieres que te diga? Es que para mí es complicado. Oh, está pedazo, bro. Para mí es complicado decir eso porque para mí todos los de Arcor son son ricos. Pero si te vas a otra marca. Ya, ya sí es un debate un poco más complicado, porque ejemplo, si pongo debate de caramelos, para mí lo más rico son las flipas mut, mut, te ¿De deja de mucha caramelos? baba, pero eh, el, el flimpas el de el de frutilla. ¿El ¿De, ¿Fruti, de frutilla, frutilla? ¿No era? Sí, era. ¿No era ¿El era El rosa era no no, multifruta. Bueno, hay, hay de distintos sabores, flimpah no me acuerdo, A ver. ¿Pero cuál es el estándar? ¿Cuál es el básico? ¿El que es rosadito? El eh, Tutti Frutti, creo que el estándar. ¿Y por eso? Yo lo único que conozco es ese de los Slim digamos. Yo con... yo sí probé varios, pero no me acuerdo el sabor de eso, porque hace mucho que lo probé. Si digo 10 años, paso raspando. ¿Qué? ¿Ya dijeron cuál, el ¿Cuál es de su frutilla, favorito? El frutilla. Ya dijeron ¿El cuál de frutilla es su favorito de, de estos. ¿Pero cuál es el que más odian? A, a mí, el peor de estos es no, el rojo, el de estrés. O sea, ponele, ponele cuál es el que decís, prefiero no comer este. Para no, mí el de cereza. ¿sí? El brezazo, de el cereza es incomible. El banana, yo digo que me lo saquen. Cuando, si me dan Epa. <risa bridges> no, Aquemito para mí el de no pero... cereza. Depende, ¿qué crees que te saquen? Para... ¿Qué es lo que? <laughs> ¿Qué crees que te saque? Caramelos. ¿Pero crees que deje el caramelo? Es que no sé, ustedes saben de qué eh, la amarilla? yo no sé de qué amarilla <laughs> que te dejen, entonces. te gusta? ¿Te gusta que te <laughs> la dejen? Oh. Y yo te estoy preguntando qué es la amarilla para saber. Ah, ah, pillo. Así se deja uno callado. No es al peor responderte, creo. Y obviamente, <laughs> es una pregunta trampa. Es como la típica. Sí. ¿Cómo es? Si estás Pero encerrado caes, calla, en una habitación con 101 pingos, eh, ¿con cuánta tragan está? Responde, Agustín. Con todo. <laughs> <laughs> o sea, sogolosa toda la vez. Es porque si decís todos, o sea, si decís con un, un número, quiere decir que te la estás metiendo. Y si decís con ninguna es porque sos experto. Es una pregunta de trampa. No importa lo que conteste, está mal. Pero tú dices que siempre hay un no... de Claro, hay que ¿Eh? ser Hay que ser mente abierta, bro. Hay que ser mente abierta. Claro. Hay que ser abierto de todos lados, dijera Darío. ¡Epa! <laughs> Lo dice por la está toda puesta. Es muy buen consejo. Ese. Es cuando Darío pierde una apuesta y dice: Hay que ser abierto de mente. Claro. <laughs> Tener sí. otros pensamientos. Eh, yo no sabía que Darío le debía diez mil pesos a Alismo por una apuesta. ¿Eh? Que ¿De o... qué? ¿De qué? <risa> <risa> Para exclusiva acá yo tampoco quiera... sabía. ¿Sabes cuándo me hizo la apuesta ahora? Contamos ahí en la, en, la, en la UTN, en la fiestita. Me hizo la apuesta el Cimmerbans. ¿Apuesta de qué? Yo quiero saber. No me acuerdo de qué. ¿Bah? Pero me dijo. ¿Te ha puesto 10.000 pesos? Yo le dije de una. Pero. Esas apuestas. Así nomás. Voy bueno, a darle de una. ¿Qué te iba a decir? <laughs> no? Y es loco me lo estaba cobrando la otra vez cuando fuimos a la montaña ¡Qué culiada! <laughs> 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 este, para mí, Ima solamente hace a, apuesta de mucha plata si está casi seguro que la va a ganar. Si no, no apuesta. Porque el apostar es tener plata en mano, lista para perderla. Si, sí. si no... mi, opi mi opinión es, apostá, voy a apostar y tan consciente que esa plata la pierde. Ajá, para mí es la misma. Eh, vos si vas a apostar, en la plata vas con el conocimiento que la pierdes. Eh, y si vos decís has puesto mucha plata, demasiado, ¿O es como diciendo, estoy casi seguro que la gano? ¿O es para darle miedo a alguien para que no te siga la contraria? Es como estás jugando al póker y es todo en uno. El only. Es como que la apuesta todo al negro, digamos. Al color, sí. <risa> <risa> che, pero ya que estamos hablando de apuestas, eh, hay un hay un post en Twitter, o X, de, de Vox? Justamente que tenía acá preparado. <laughs> Fue como si hubiese tenido todo. A ver, a ver. No es como si Darío hubiera cruzado o íbamos a hablar de Darío. <laughs> claro, no, no que claro. ya tenía todo listo. Sí, el post dice: Todos los días me cruzo algún ludópata. Eso, todos los días viajo y veo a dos o tres jugando al casino online, en el tren en colectivo, perdiendo guita. Una vez que entra ya no puede salir. Están enfermos, la mayoría debe estar endeudados y siguen apostando. Tenemos acá un experto en esa apuesta. Darío. opinión? Para... <laughs> este, mi opinión es que... Es que esas maquinitas son ya adictivas, bro. La, los slots son adictivos. Que... Adictivo. Sí. Depende el mucho no. de la suerte. El eh, yo no le veo mucho sentido jugar, pero sus gustos son gustos. Ah, no me ¿verdad? gusta más lo que es con estadísticas, más o menos que tenés algo con qué deducir qué puede pasar en el, la apuesta, por ejemplo, son los partidos de fútbol, de básquet, es que, estadísticas que tenés Claro, donde vos podés estudiar pero, dijera y tratar de y decir, salir, bueno si me comí tres claro. claro, de que se puede salir, se puede salir por ejemplo, yo ahora no estoy apostando y será que, no sé pero no, no, no siento necesidad de, de jugar ¿Hizo bien la rehabilitación, brother? Eh, hizo bien. ese, ese ir si a la montaña y te... Ahí te despejó la mente. Claro, te, me te Viendo, viendo eso, ¿alguno de ustedes dice que tiene un, un vicio? Porque es como diciendo... Muchos se enganchan con muchas cosas. Por ejemplo, yo probé algo de lo que sería droga faso, eso. Pero nunca me llamó la atención. El cigarro tampoco. El alcohol tampoco no me llama la atención. Eh, si vos me da a elegir entre una cerveza o cosas así, yo te tomo agua no en un boliche prefiero haga ese que tomar alcohol. Mi único vicio es el sexo y ser fiel, brother. Ah, oh, <laughs> el hombre ideal. Cualquier sí. hombre, sí. No, <laughs> hombre. Ya, la, no entendí ahora. Ojalá, Ojalá me haga vicioso del estudio, man. Ojalá. 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 ¿Qué, eh? sí. ¿Qué piolo, Para mí ¿Qué lo, lo más difícil Lo más difícil de la carrera en cualquier carrera es el perseverante, siempre querer estudiar, 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 el hacer algo. Para todo eh... ámbito. Sí, para, gimnasio, todo. Para, para todo. Para el deporte, para todo ámbito, el trabajo. Ejemplo, yo algo que discuto con mi novia es diciendo, no es la persona más inteligente del mundo, pero sí es la persona que siempre persevera y consigue las cosas. Ejemplo, graduarse de dos carreras para mí es un logro grandísimo y hacerlo sí. creo que no sé debe ser un porcentaje muy muy bajo graduarse de dos carreras este, pero para mí una el perseverante es mayor que ser inteligente claro yo creo ser inteligente son flojo puede ser pelotudo o el no tener la capacidad de destacar tu inteligencia así que perseverante ¿Eh? le gana por mucho ser inteligente Ahí, Elías pregunta ¿Cuántas horas estudian por día cada uno? Sin contar clases, obvio eh, Yo Una ponerle hora. Yo ponerle que estudio ¿Una hora por día? Yo estudio menos medio? De, medio de Menos de, no, me, de medio dos horas de días, ¿sabes? Yo estudio pues si menos no, 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 de dos horas día, Pero porque lo, lo hago cortado ¿Por día? Cortado. Ajá. Por mm. día. Yo te estudio, pues no, por semana Si me decís por semana, te estudio una ah, Por día, no te de puedo semana, no decir por día, por día No te puedo decir por día tampoco Igual yo estoy sí, sacando no, por bro, medio Hay días que no estudio Pero por semana Soy vago, man, yo, o sea Me distraigo muy rápido y... Pero le meto ganas Muy buena muy pregunta bueno, Porque bueno, te hace reflexionar, bro Supuesta, A mí lo que me pasa es ¿eh? que, que Yo, yo digo más o menos menos de dos horas al día, pero porque yo eh, estudio desde el principio del día hasta el final, muy cortado. Te haga, yo me pongo a, a ver un poco en Python, me pongo a repasar un par de cosas. Es así. Yo no me pongo, me, yo no digo, bueno, me pongo a estudiar y me clavo una o dos horas en la computadora. No, son en transcurso sí. todo el día. En la hora que pueda. Sí. Sí. Porque es como decía el profe de Rousseau la otra vez nosotros no, es, no se estudia casi nada pero cuando llega la hora del examen ahí sí. so... ahí todo hay pico hasta arriba ajá pero admito que estoy estudiando más pero lo hago también por trampa es como eh, ejemplo cuando nos dan ejercicio para hacer en el acaso los trabajos prácticos yo trato de hacerlo más complicado para yo obligarme a estudiar más porque así me demoro en, el, en terminar los prácticos y me esfuerzo a estudiar Ejemplo, yo lo que estamos viendo ahora de herencia, ya lo había practicado antes porque me estaba forzando a, a exigirme. Sí, porque el profe pedía hacer una actividad corta, wey, hiciste un... Bueno, ajá. Un para, mí, quilombo. para mí eso me, me, ayudó, cosa, ¿no? <laughs> ajá, me ayudó a estar avanzado y a entender mejor este tema. Pero... Creo que la forma más fácil para yo engañarme a estudiar. Porque yo, de, yo mismo agarrarme mi algo para estudiar no puedo. Por ejemplo, para el final del laboratorio, digo, ahora voy a estudiar. No. Ahora voy a estudiar. No. Y ahora voy a estudiar. No. Ejemplo, en un final que tuve hace dos años cuando empezamos recién a salir con, con mi pareja. Este, me decía, hace, me que tengo que estudiar. Me decía que tenía que estudiar. Decía, abría el PDF, y, ah, eso ya, lo saben, y me ponía a jugar el LOL. ¿Qué hice? Estudié realmente mm. un día antes, me presenté al examen, me saqué otro nueve, como es debido. Este, estaba ahí, y echa, ¿Ves? así se estudia por un final un día antes. En el laboratorio me dio la razón de nuevo. <laughs> Pero también tengo la maldición de que cuando yo más me preparo para una materia, peor me va. Por alguna razón. No sé si es nervio sí, o el ser. tener mucho conocimiento en la cabeza y te confundes vos solo. Es lo que. es la prueba, Ajá. Ejemplo. ¿Vieron lo que pasa cuando hace el diagrama de flujo? Y voy a decir, ah, lo estoy haciendo bien. O lo que nos pasaba con la estadística. Que estaba resolviendo. Y voy a decir, no debe ser así. Porque sería demasiado simple que se así. La respuesta fue muy obvia. Yo... Eso me envuelve un poco a mí. Que yo saqué respuesta que fue extremadamente obvia. Usando lógica. Y yo, yo me saboteé y dije, nada, no puede ser esta respuesta. Es demasiado fácil. Uh -huh. Y al final es era. Por eso creo que el estudiar demasiado también es mal. Este, una de las cosas que me contó mi novia también de que ella se preparaba muchos exámenes a la vez y se estresaba por eso. Para mí el estudiar demasiado también es algo mal. Es que es malo, sí, te quema mucho la cabeza. Cada uno debe estudiar para lo que puede más o menos, no exigirse demasiado. Yo por eso cuido mi salud y estoy... <laughs> estoy poco, ¿no? Yo estudio muy poco para que salud, imagínate. También, por ejemplo, te pasa cuando no estás estudiando, tenés cargo de conciencia de que no estás estudiando, bro. También. Eso, eso es peor, no sabes cómo... Si no tenés ganas de estudiar, vos decís, bueno, no estudio, me tomo un descanso y después estudio. Y en ese descanso no es un descanso porque estás con, con cargo de conciencia. Ejemplo, a mí me pasa eso cuando te Paso a vuelo de sistema, de llegaste a un 5 y decís por no haber estudiado una horita más, no aprobé. Ah, un eh, Eso era el diablo, nomás. Era, era era y... Ahí dicen, bueno, primero apareció Salvador, mi amigo mi amigo peruano, Patricio. Eh, Patricio, el que estudia duda de sus conocimientos. ¿De verdad? ¿De verdad? Yo afirmo eso. <laughs> Y bueno, Elías dice, tenés que dedicarle un día a planificar cada día de estudio, tipo los temas ejercicios, búscate un examen más difícil del que van a tener, intentar hacerlo en grupo o por separado. Yo... Eso entonces, ¿qué hacemos? Sí. Eh, de hecho, Luke, con Luke estábamos por entrar a rendir el teórico de programación. Eh, para estar un poco más listos para el examen que tenemos el miércoles, yo el profe le pedí el examen de un final, siendo que yo estaba con Ramón, estaba promocionado. Yo le quería, profe, sí. páseme el examen, profe, páseme el examen, le quería rendir el sistema. También quería, profe, déme ese examen, también lo rindo si quiere, ya ahí en vivo. Eh, me embolaba el estar eh, que los otros rindan porque es como siento de que los otros estudian, yo no estoy estudiando y me estoy atrasando. Sí. Me pasa eso. Aunque también lo que me pasa es que yo no suelo de hacer rampa en el examen, Pero cuando me dicen cómo van a hacer, cómo van a tomar un examen o qué conocimiento van a pedir, me imagino 20.000 formas de hacer rampa. Ejemplo, sí. ya sé cómo hacer rampa el miércoles. Y cómo va a ser el examen también, incluso. Que a los changos seguro se le va a pasar el miércoles a la mañana o el martes a la noche. Le va a pasar cómo va a ser el examen. Literal, ya tengo todos los parámetros, pregunta y todo, y le pregunta al profe eh, este cómo va a ser. Ejemplo. Imagina que era así el examen. ¿Viste? No, 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 viste joder, lo que le pedía al profe, le pedía que pase el examen de Python. ¿Viste cómo son las preguntas de Python? Bueno, eh, ponete un ejemplo. En chat GPT le iba a preguntar, mira. Tomando en cuenta este parámetro, este examen, te voy a tirar tres parámetros más. El segundo va a ser los ejercicios de clase, el tercero el ejercicio de herencia. Ahora con esos dos prácticos, tirame pregunta teniendo en cuenta el primer parámetro. Y ahí me van a tirar eh, preguntas sobre herencia y clase, eh, la práctica y cómo definir una clase ya está hecho, porque lo hacemos en práctica en al entregar los prácticos. Así que más o menos eh. le, le dije al profesor si más o menos sucedería me dijo que sí, más o menos es lo que sería un examen. Tú, tú, eh, cracker, eh. No sé qué hace acá, no está en la NASA, bro es De tu curioso, tenemos un profesor que estuvo en la NASA Sí, profesor de inglés <laughs> Hay eh, Salvador, pregunta cuál es el mejor, método más Efectivo que, que tienen que para en... Eh, seguro ¿qué? se copa Seguro se copa el profe, eh, que estoy leyendo el chat Dice, Salvador, cuál es el método más, efecti... más efectivo que tienen Para entender un tema, para mí es practicarlo Para mí es practicarlo eh, menos, menos... no, a mí me a mí me sirve eh, si no me sale no le entiendo por ejemplo hay un, un ejercicio con ese con ese tema en particular sirve pensarlo caminando no sé o sea pensarlo en lo que esté haciendo ¿Sí? o sea, en, en un tiempo libre pensarlo y imaginarme cómo puede ser llego a la compu y ya me sale ya suelto claro exacto lo vas pensando mientras haces algo que te lo activa la mente eh, ¿Cómo hago? en mi caso soy de caminar mucho eh, no sé pero cuando estoy haciendo algo qué sé yo <laughs> en eh, <laughs> mi caso para estudiar lo que hago es ver un video o que alguien lo hable porque alguna vez el leerlo yo no lo entiendo yo leo, ejemplo, veo la teoría, la leo y no entiendo ni un poronca de eso. Me cuesta muchísimo más lo que es ejercicio de matemático, de práctica. Yo leo la teoría, digo yo. Esto como carajo, eh? me veo un videito de YouTube, me lo explica y digo, ah, así es. Me pasa claro. mucho eso. Igual eh... bueno, tampoco que en el video te va a decir que el, cómo resolver tu problema, sino te va a decir... La eh... forma, el método, ¿no? Ajá. Un método para poder resolver el problema. Como por ejemplo, acá Elías dice, viendo, implement, viéndolo implementando en un proyecto. Claro, por ejemplo. Eh, eh, ay, que decir un ejemplo cuando lo leí por primera vez, pero ya me lo olvidé. Era, de, era del, del trabajo práctico del profe. Sí, ejemplo. Oh, Yo me baso oh, en ChatGPT, le pregunto a ChatGPT cómo haría este ejercicio. Me baso en eso, pero no lo tomo en cuenta. Eh, ejemplo. No quiero copiar las mismas cosas para hacerlo igual. Porque es como. Algo que me digo, ChatGPT nos va a ayudar a una banda cuando nos graduemos. Algo que está sí. dicho. Pero, Pero si lo baja, si no lo sabemos ocupar o no sabemos pensar por nosotros mismos, estamos caos. Yo he visto claramente a, a personas de nuestra carrera que agachan, ponen la consigna tal cual, la pegan en ChatGPT y así la mandan. ¡Para! ¡No lo ve. <laughs> ¡Luca Güero! Yo he visto personas hacer eso. Y que después no saben cómo programar, no, no pueden explicar qué es lo que hace el código. Y para mí eso no da. O sea, hacerlo de último si tienes una pregunta específica, porque por ejemplo a mí me pasó que yo no sabía cómo poner eh, cero, coma y un valor. Un valor que escribo el usuario. ¿Qué hice yo? Busqué cómo convertir un string en un flotante. Y listo. Ya yo solví el problema. Sí, es como dice. <laughs> Ay María. Profe, gracias. Eh, depende de cada uno la metodología de la materia y ejemplo yo tengo la memoria auditiva por eso estoy en voz alta vos sabés algo que me recuerda a eso yo usaba cuando era chico eh, el taparse una oreja porque viste que te decían que vos estudiabas y te olvidabas porque te por una oreja y salía por la otra no, es que me tapaba una oreja para, para estudiar Está ah, bueno, se meto, man. ¿Te pegaban a vos, de chiquito? Me hacían recagar con <laughs> el chicote, ¿qué querés <laughs> que te diga? Esta es la yoja, esta es eh, la <laughs> Manguera, chancleta, me hacían recagar, ¿qué querés que te diga? Con la vieza del cinto, ¿viste? La partecita esa puntuda. Eh. Es como, uh. si me mandaba más cara, me hacían cagar. Si no me mandaba más cara, también me hacían cagar. Entonces, es como. Por eso sí, hago Se me da el. ¿Ah? Yeah. Mira, yeah. para mí es un gasto innecesario, eh, gasto innecesario de energía, también comprendo por qué la gente no denuncia algunas cosas porque es, qué ganas con denunciar la verdad, ejemplo Al menos, al menos ahora nada no. Vos denuncias un robo, a ejemplo ahora de un celular, vos estás seguro que lo van a atrapar, vos estás seguro que te van a devolver el celular, no Hablando vi... de celulares robados, hoy a la tarde, viene un grupo de, WhatsApp, de Facebook que había una chica que le habían robado el celular y ella lo tenía rastrado y todo ahí en el barrio 20 de mayo. Y dice que fue a hacer la denuncia en la comisaría y todo, pero dice que no podían hacer nada, siendo que la chica tenía la, la ubicación y todo del celular, así se abusa. es así, Es que es, depende de cómo lo veas, porque me acuerdo de que a una amiga también le habían robado el celular. Eh, y la había ubicado en las Malvinas, en el barrio Malvinas eh, mm -hmm. y también le dijeron lo mismo pero a otra amiga que Ramón la conoce que yo le digo mi amiga yeah. mi amiga del bigotito sí, así gato, le digo no, este ella había le habían robado un iPhone este yo le dije que se podían rastrear o cosas así porque los iphone tienen tecnología más de rastrear y todo eso no sé si es porque vieron que dice, este de iPhone este debe tener plata, debe ser en cosas así. La policía se movió con respecto a eso. Si podían encontrar una ubicación, si podían qué hacer, todo eso. Es como que la policía sí tiene preferencia a la hora de actuar. O mm -hmm. depende si el policía a la que vos lo vas a denunciar tiene ganas de trabajar o no. Sí. Eso mismo, man. Por eso, boludo. Pero completamente en no ah. que tenga de trabajar en el momento. Exacto. Por eso no sirve acá el, la policía en Argentina, por eso hay que emigrar. Y hablando de emigrar, tengo un mapa. Los, tengo un mapa de los países a donde más se emigra. Por ejemplo, en Argentina, los que emigran normalmente van a España. Los, los uruguayos normalmente se van a Argentina. Bueno, podemos ver todo este sector que se va, la mayoría emigra hacia Argentina básicamente porque está al lado. Y acá vemos un gran cambio. Todo el, resto, ¿sí? Todo el mundo se va. A <laughs> Estados Unidos. E-U-U. E -E ah, e -E ¿Saben por qué se escribe E-E-U-U? -U? En los acrónimos cuando se utilizan eh, plurales Se ponen dos veces la letra. Por eso es Estados Unidos. E -E -U. E por ejemplo, recursos humanos. Ajá, los derechos, los ah, recursos humanos. Recursos oh. humanos. ¿cierto? Eso, cuando se. ¿Y por qué lo, lo los ponen a Gustin al fondo de la lista? Digo yo. Ay, eh, sí, ahora, ahora usted está intensima de Darío. Oh, lo que no, se dieron vaya. cuenta, el cómo recién el mapa estaba con un mensaje oculto, el color ¿Eh? de Ramón con el Black map. Ah. <laughs> no. Coincidencia, no lo creo. No, eh, es no, no. Ay, Ramón es chocolate. Ramón es chocolate. ¿Ya lo has probado? Negro, yo sabón, le tengo la cesta nada más. <risa> <risa> uh, me acuerdo un día que estábamos es, para es rendir programación, <laughs> no, laboratorio, estábamos para rendir laboratorio, el segundo de examen laboratorio. Nos conectábamos, ahí todo ahí para rendir laboratorio en el Discord ahí. Ramón prende la sí, cámara para, para que pasa, sí. Y solamente se le veía el, el brillo de los dientes. <laughs> Ay, cómo reímos. Y fue la única vez que Martín entró al Discord. Sí, fue el único. No, la segunda vez. No, ya había entrado así. una vez antes. Creo que este Martín, no sé si comparte algo de mí que no le gusta socializar mucho. Ay, me da paja socializar más que otra cosa. ¿O es la cantidad de de, de esfuerzo que hace para socializar con gente eh, nueva o prefiere estar en su grupito directamente? Yo creo que me no. da paja socializar, ¿no? a, es que socializa, a mí me da paja. A mí me da paja socializar A mí me da paja socializar con otras personas a la norma. Ay, por ay, por ahí me da paja, pero Martín. Eh, dice Elías, los brasileños vienen a estudiar acá, que es gratis, se reciben y toman el palo. ¿Es el Las estudian los brasileños. Es verdad. Eh, los verdad, colombianos miro, vienen a... A los... al, al que servicio que de salud, es que salud nuestro. Los bolivianos, ¿viste? Que pasa en Bolivia, que se muere en Argentina. Sí. Y no es la primera sí, vez que pasa. pasa mal, bro. Tienen la papa. Eh. Pa no, man. Eh. ¿Qué? ¿Qué, bro? ¿Qué, bro, cabrón? Estás insultando a tu propio equipo. Oh, uh, es verdad, <laughs> Es una banda. ¿Qué? Es una banda. No te metas con lo de boca, bro. Ya. ¿Qué? Oh. Eh, para, 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 para. Les comento una cosa, te comento una cosa rápido. Patri, Patricio, su nombre es Patri 7 la séptima. Quiero ah, la libertad. Oh, Ramón. <laughs> te mira la hora que uh, oh, Quiero la libertad. <laughs> Ramón, no te diste cuenta, pero mi fuente es de boca. Quiero la. <laughs> Ay, A mí me chupa tanto en huevo el fútbol. Literal, uh, si sí, me da a elegir entre ver un partido en vivo o verme un anime, es capaz que te elige el anime. Pero te ¿no? porque vos no te. No te, partido, no te... Eh. Un partido, bro. Un partido del ascenso, así están provenientes a, a subir, a ascender a la. A, partidazo. Y bueno, él, él puede llevar tal con depende de qué anime, boludo. Ponerle si a la final el del torneo el poder y yo me la pienso. ¡Ah! Ya salta contra Dragomor y de puta Sí, claro bueno yo yo repetí un año en el en mi colegio por ver los capítulos finales de Avatar de la leyenda de Ankh para mí sí, claro. <laughs> y sí me acuerdo que <laughs> no, salía no el capítulo recuerdo, nuevo en Cartoon no Network cuando iba a la primaria y era a faltar por ver Naruto pasan por por Cartoon pasan por Nickelodeon no el de Avatar sí pero Avatar el de Naruto sí. lo pasaban en Cartoon Network eh, dice Salvador Ramón es un capo hablando y ah, va vale, <laughs> Viva el soccer Pico dice, coi, chaco, decir fútbol, decile fútbol. Viva el soccer. Por fútbol. por eso no, después capo. Te, por eso es, peruano, capo. es peruano. por no, no, eso después no, no, se queja no, no, de que no, de que no, no pasa no, no De que Messi está jugando en el FIFA Ve al FIFA. El Miami <laughs> Club. El Miami la, la Club. Es, pudo, <laughs> bro, bro, no está jugando el Miami Club, que es un club que yo sigo de chiquito. Claro, el MLS. Yo tengo ahora una casaca vieja de la MLS. Mi, mis abuelos <laughs> tenían literalmente un tatuaje del Inter de Miami. <laughs> Así eh. el... ya, ya, que, ya que nos hablamos a Messi. ¿Saben que hace, que hace un par de días hizo eh, un torneo de argentinos más influyentes en la historia? O sea, en la historia, no solamente en la actualidad, sino en la, en la historia de general de Argentina. En la que tenemos a, a varias personas acá, eh, que están desde Messi, Don Potro, Cerati, Maradona, eh, Riquelme, San Martín, Perón, eh, Evita, Borges, Cristina. Belgrano, o sea, hay un montón de argentinos. Y se hizo la final, que fue entre Messi y San Martín. San Martín. ¿Saben de quién ganó? San Martín. ¿Saben ¿San Martín quién ganó? Y obviamente Messi. ¿No? ¿San Martín? Y Messi, ah, Messi, ¿no? obviamente. Yeah. Messi. Es que... Ah, vale, Messi. Para afuera ya ni siquiera se toma tanto en cuenta Maradona, por el tema de Messi. Es como... Yeah. Es más, ¿sabes? ahora... Yo creo, yo, man, yo, creo que va muy relacionado, poner, está muy, o es muy, bueno, como que va relacionado, cómo es la persona, no importa tanto como deportista, sino cómo es la persona, porque Maradona, si te pone a pensar, era una persona, no era... ¿Cuánta copa tiene San Martín, dice ¿Cuánta copa tiene San Martín? bueno, ves así como persona fuera del fútbol, y es repiola se comporta bien, no se mete en bardos en el sentido de boludeces así que hacen los famosos, se mantiene así tranqui en el molde, así sí, bajo. En, cambio, claro. en cambio Maradona tiene una vida loca, digamos, y eso como que la gente se siente más familiarizado con alguien humilde eh, Messi, digamos ¿Qué que te diga? claro. sí. o sea, Maradona sí, mundialmente gente, lo conocen ¿verdad? los que le gusta el fútbol a Messi mundialmente lo conocen un montón de personas, no solamente por el fútbol pero es que no, Messi maradona, también, me es, también es... Me el... gente, sí, pero Messi es como el ejemplo de personas que todos quisieran ser ejemplo. ¿Vos sos Messi? Ya, ¿Vos ay, sos el tipo, mejor jugador? Otro tipo de hombre, la mejor persona. Otro tipo de eh, ¿Sos re, recopo? tiene un físico? ¿Te gusta jugar al FIFA? Está en un, en un grupo, o sea, del Kunagüero. Viste que Kun el tiene un equipo de eSport para jugar al y todo eso. Él está sí. en el equipo de FIFA. O sea, juega a FIFA de manera profesional. Al juego eso no, eso no lo sabía. Sí, sí, sí. lo metió. Inter... ¿Cómo? ¿Cómo me estoy entrando de eso recién, boludo? Este, el Kun cuando salió el grupito también le... El Kun también juega en ese. Me estoy entrando de eso recién ahora. Cuando salió el, el club, ahí estaba hablando de eso cuando recién habían salido el. se había dado el nombre de Crew. Ah. Eh, tiene una, una mujer desde que la conoce desde la infancia. O sea, tiene una historia de amor desde la infancia. Este. El padre la apoyó cuando era chiquita, todo el Salvador. No quiero que digas nada, Salvador, eh. No quiero que digas nada. Este, no, déjalo, de... no, déjalo. No, no, sí. sí, No, Cautín, No, va, no. Cautín, va, va a decir algo en contra de Anto, boludo. Y a Anto no se le dice nada. No, no, de Anto, no, Salvador, no. Piensas. Bueno, eso es lo que pasa. Todas las mujeres quieren ser Antonella. Todas las mujeres quieren ser Anto. No puede tocar la primera dama. Exactamente. Ella la primera dama. La primera dama no se toca. No solamente las mujeres. Queremos abandonar. Es como <laughs> si al día de hoy se hace una votación quién es presidente y Messi se postula, Messi gana. Por default. Oh, Pedro, sí. gana una, por goleada. No, no sí. es para nada. <laughs> y así. O sea, la, la elección sería como, como los partidos con México, boludo, a Exactamente. <laughs> no hay competencia. <laughs> como contra Croacia, man. No te Este, también pasa el hecho de que. Los argentinos somos muy boludos. Creo que sí, es eso. Por ejemplo, la otra vez estaba viendo uno de, de unos podcasts, porque la mayoría de cosas que veo son de afuera. No, no veo, consumo cosas argentinas porque. Argentina. Este Estaban diciendo de que los argentinos no son capaces de emitir un error. Y la verdad que sí. Yo conozco mucha gente de que prefieren hacerse el boludo, hacerse el ignorante, enojarse, pero no, no darte la razón. ¿O haces ese pelotón? ¿Es sabe como? quién es ese? sabe quién es ese? ¿Quién? Otro que está faltando acá, que es Isma Sí, también estaba pensando en Isma O sea, Ima, prefieres no decir tío, No sé eh, Esto, no sabía de eso O no, nada, que ve O no seas tonto, o cosas así Pero nunca te va a aceptar que Su respuesta está equivocada Ejemplo, a ver, pasó, pasó nada mal lo que digo yo pero, o sea, a ver, yo sí admito cuando me equivoco, yo lo admito, pero cuando yo sé que tengo razón, no me va a cambiar la opinión en ningún momento. Yo, si sé que tengo razón, soy la persona más arrogante que vas a ver en la vida. Sí, <laughs> pero es cuando estás seguro de, de eso. Eh... Pero es así, la verdad, la... los argentinos somos muy tontos para reconocer lo, los errores. Sí. ejemplo vos la, le decís, cuenta, votaron 70 años la misma cosa 80 son ahora ¿no? vos le decías a un peronista 80. que su partido está mal no que vos sos de mi ley que no mi ley de Macri cosas así este vos le decías un zurdo no que vos sos de peronista que vos sos cristina y cosas así vos le vas a, la, a lo de mi ley a decir algo no es que vos estás con los peronistas y cosas así así ¿Ah, uh -huh. son muy pocas las personas que dicen y mirá tengo duda de que esto vaya a funcionar que pasaba cosas así Ejemplo, todos los países de fuera concuerden en algo. Mi ley es lo más necesario para Argentina actualmente, pero no es la solución. Saben que Argentina no tiene ningún político actualmente que tenga la, la solución para Argentina. O sea, como digo país? yo, mi ley es el, el, el mar menor. Mi ley es el mar menor o el mar diciendo, ya sabemos, todos los otros son unas cagadas. Mi sí. ley es... Yo, yo puse el otro, otro día que Massa y Burrich son una moneda. Tira la moneda, son la misma cara de la moneda y vas a saber que cualquier cara va a ser malo. En cambio, Melee ah. es tirar un dado. Puede ir bien o puede ir mal, pero tenés chance de que vaya bien. Exactamente. Con otro ya sabes que el resultado es negativo. Uh -huh. Lo que dice día, viste que dice que en el FIFA 24 pusieron con sí. su sobrecito donde puede sacar mujeres también para hacer inclusión encima de los equipos del FIFA ahora ya no son solamente de hombres, o sea pues sí los 11 hombres jugando, tienen que haber hombres y mujeres para ese ahora, en el equipo o sea, para mí la inclusión de género así forzada, no, no llega a nada es como cuando ponen pero, oh, es un... pero está bien, o bueno, sea no se... más que no. sea forzado, no, tiene que hacerse de alguna forma si no se lo hace forzada, entonces no va a llegar nunca. Mira, a mí se me pone una blanca nieve negra. Pará con lo que dice. Pará. Pará, pará. pará. Ver, mira, muy, muy Eso fue no yo pará. que mi canal. Ahí ay, 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 hay un tema ahí, pero si vos, <laughs> vos me decís... Negra nieve sería entonces... <laughs> Traten trate, trate de bajarle un poquito al por ejemplo, Spider-Man, el hombre araña. Vamos ahí, el hombre araña. Guarda, guarda, guarda con eres... lo que dicen, guarda, guarda con, con lo que dicen. Que es blanco, es Peter Parker. Tiene Peter Parker, NER, el primero, que es Ner, es boludito. Pero después va creciendo y decir: Yo soy ese. Eh, boludito, coleado. Y sí, el tipo no sabe hablar a las mujeres, boludito. Es como Ramón, no le es sabe encargar a la mujer. Es cualquiera. Sí. ¿Eh? <laughs> Literalmente, un ¿eh? chico promedio, man. Sí, boludo. De todo el mundo? Este, después está el para mí, mi favorito, que es de Andrew Garfield, el fachero, el todo ahí, cosas así. Cuando la tira la telaraña, la minita la hace gira el clown chap. Oh, un ídolo. Ah, ¿y por no, un ídolo tan minero cuando tiro la telaraña y la cago matando a la novia. También. Obviamente. <laughs> Acá en este podcast vamos a hacer todo. Vamos a ser machista, feminista ¡Para, para, para, homicida, para. <laughs> Para, 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 para que voy a perder. Me parece que la monetización del canal. Mirá, mirá, mirá. Ahí, ahí, ahí está mi novia de testigo en el chat. Yo tengo, le dije, con nos que casemos, tengo que poner un tapete que diga: Acá somos racistas? Para, la casa? Para, 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 para. Podcast, print, sin filtro, pa. Más vale. Yo dije: tengo... Primer podcast. No tenemos que ir a la mierda. Si no, nos vamos a la mierda, no está. <laughs> A la mierda se me va el canal, boludo. ¿Qué sacrificio? Eh, la verdad mar, tiene... Ustedes conociéndolo a Darío, una pregunta, una pregunta. Ustedes conociéndolo a Darío, según su conocimiento respecto a su persona, ¿cuánto dicen que él aceptaría económicamente por entregar su anillo de qué? Eh, ver... ¿Su anillo de qué? Ah, sí. Contexto, hermano, ¿qué onda? Porque estamos hablando de raps, sí, de... ¿De, de todo. Y bueno, yo digo, yo tiro algo vulgar, algo grosero para entrar en mi ambiente. Yo me manejo en ese ambiente de cosas bochornosas. Sí, lo, lo que dijiste cuando nos conocimos no puedes decirlo acá. ¿Qué preferencias? Ahí, sí, o... ahí sí que no, ahí sí que no, no, no. ¿Por qué Eso no? Ya. Chamo, jugando mi canal? Yo ¡Pero también son, también son personas! ¡Los tramas también son personas! Yo creo que la palabra <laughs> traba viene de trampa, porque no sabes con qué te puedes encontrar ahí. Eh, ¿quieren que le diga un tip muy piola para saber si una persona, si un si es un travesti o no? ¿Cómo? Tienes que hacer una magia los huevos, man. <laughs> oh. Para, para, para. Si la claro, sí es. Si sí la es. Y si, tiona, si okay. tiona, Uf, peligro, peligro, rey. Eh, está complicado ahí. Eh, no se vale, se salieron todos del coso. ¿Qué es que pasó? Si le amagas un golpe a alguien, eh, casi seguro que va a atinar a, a como esquivarse, a, a echarse, pura, no sé. Pero... <laughs> Dice Salvador, ah, la manzana no también. Estos, ¿no? Ah, sí, la manzana. <laughs> Ah, oh, no la manzana, claro. Pero depende, si está muy gordo no se nota la manzana. A mí creo que no se me nota tanto la manzana. A mí no. A mí lo se me nota la, la marca de la, de la corbata, boludo. ¿Qué es la manzana esto? ¿La papada, man? La... No, 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 la, la abajo, abajo tiene una casita acá. Si te toca tiene como una pelotita acá en la garganta. ¿Cómo carajo no sabe de la manzana? ¿Estás seguro que sos hombre? Es que yo no le digo manzana, bro. Yo le digo la nuez de Adán o el carozo de última. Es que se dice la manzana de Adán 6. La manzana de Adán 6. Ah, la Ah, yo le decía la nuez de Adán. La que tiene abajo la nuez de Adán. Por la nuez. Esa también sirve para identificarlo. ¿Viste que siempre hay algo en la serie del tema de eso? ¿Le pones nombres o no a los, a los genitales, a los huevos? Como el destructor es como, viste, cuando vos tenés un auto nuevo. Y el... Yo, si tuviera un auto nuevo, yo le pongo nombre. A un auto, no. <laughs> Una banda. ¿Por qué me pone nombre a la compu? Eh, <laughs> hey, man. Yo le digo la otra. Qué bien. Yo le digo la otra a la, la compu. Cuando estoy con mi novio, le sí, digo. Vive vi, vi vi diciéndole, diciéndole la otra. otra. Vive ¿no? diciéndole la otra. Vos sabés que yo. Eh, le, doy, le doy un voto a favor a, a lo que acaba de decir. Yo, por ejemplo, a mi moto le digo la atrevida, la mal educada. Sí, sí no por no, eso. De chiste, de chiste pero Ah, bueno, pero es, nombre, es, es un nombre muy de fantasma, boludo. Eh, me voy sí, a la la no Sí, yo voy, y le digo. No, la igual, yo sí le digo la blanquita, chiste, la blanquita a mi moto, cosas así. Bueno, yo también no, le digo la negra, bueno, que es blanca, justamente. La camuflada. Sí, como de cariño, un objeto no tiene vida, pero para vos significa algo, digamos, es lo que te lleva y te trae. Todo día play, la moto ¿no? exacto sí, sí, el todo. Mira, ¿qué te pasaría si se te rompe la moto? Para vos es un montón, para mí, que si se me la uh, las computadoras. Yo creo que es el... ah. Para mí sería como el 70% de mi felicidad, brother. Yo sin la moto es como que me cortan las piernas, así. Bahía, digo. Es que todos todo sí, tenemos pues, un objeto de que si se nos rompe, se nos pierde. Estamos, chavo, ahí. Estamos ahí. Yo la otra vez laburando, le conté a. Está Agustín? Agustín, que yo estoy más orgulloso y me gustó más a ver. Conseguí la compu que, el, que la moto. O sea. Sí, a las dos cosas. A las dos cosas tienen su historia. A las dos cosas me cague laburando para conseguirlas y fue tiempo de ahollar. Y me costaron pero estoy más orgulloso de conseguir la compra. Pero es como, voy a porque... es algo de que, como va tu personalidad, ¿qué preferís? ¿Salir a andar en moto con los pibes o jugarte una partida de Valorant con amigos? Sí, eh, a... Me encantaría, salir a dar web ¿Ves? Yo prefiero sí, la partida de Valorant. Es que, mi, es, que a mí la, es que a mí la moto me soluciona me me un montón la vida de la moto. Yo tenía la moto de que cuando mi hijo se compró de la, Cuando mi hijo se compró la moto... Eh, me dejó la vieja pa de, de él para mí. Una apia, ciento días en ese momento. Y... Sí, 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 sí. Y no le daba mucha pelota. La, se la terminé vendiendo porque no me llamaba tanto la atención. Es como que... Eh. Me compro una memoria, dice, Luca". No, la pintelé <laughs> de mi viejo. Porque la nena estaba. Se compra una placa de <laughs> <y> video, <¿desde>? <ríe> <ríe> Se compra una placa de video ahora, Agustín. eh Luke. No, 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 no estabas mal. Mi novia me compró una placa de video. Sí, es verdad. No, porque no No, no laburaste y que a vos. No, no, no. no. Ahora cambias la historia. No, nunca no. dije eso, ver, sí, no, sí. el... no, sí. el... no. No, él siempre dijo bien, que te la compra ¿no? la novia. Sí, yo siempre digo que mi novia me compra las cosas. Oye, ahí están preguntando. Bueno, sí, Patricio dice no, que no, se reúne no, le... no, con Dios y se le rompe el... la nave. Ahí me pregunta acá, ¿no, si encontré la patente? No, no la encontré, tuve que hacer todo el papeleo de vuelta una paja, fallida, que ¿Qué recomiendan mm. para comprar una moto? Sí. Depende si está en Argentina, de, de lo que, oh. está, de, de lo que uh. si buscas, una una moto para, para ir al trabajo, ir a acá nomás, una 110 está mm -hmm. de 10. Pero ya si querés mm -hmm. viajar, ¿te gusta? Sí, ahí en tema de viajar es como misma, una que pueda tener claro. equipaje, que aguante sí. el motor, que te rinde el tanque de nafta también tenés tarisma acá para hablar de motitos. Sí. sí pero no, si sí, lo hace ver el dedo, decir. Sí. <laughs> Igual, Salvador, escúchame. Si vos te es quieres claro. comprar una moto, no sé cómo es en Perú, pero al menos en Argentina lo que más te conviene es pagar a contado o junta lo más que puedas en contado. Mira, lo que más te conviene en Argentina es pagarte en tiro en los huevos. Eso. Mira, hay varias cosas. No, pero por ejemplo. Hay varias cosas que creo yo que... Decilo, decilo. Para ser argentino, a pesar de la situación económica, que es como diciendo, te alivian. Puedes decir, no sé, tener sexo con, con alguna pareja o con lo que sea así. Mira... ¿Qué, es esto, eh, ¿qué te iba a decir? Usted, ¿Todos ustedes tienen fibra óptica, man? Yo oh, sí. Yo no. Tengo... Bueno, no tengo hace mucho, Bien. tengo hace un mes. Qué horror. Debería en Pero es que la fibra óptica tampoco no es una solución Lo que te hace es que de merman los problemas En el caso de una ejemplo antes yo con el... la instalación normal que sería cable coaxial eh, La que vos estás teniendo ahora Agustín No, no, no podías no podía ni siquiera ni reproducir un video de YouTube Era Tenía dejarlo que se cargue Teniendo 50 MB Ahora con la fibra es como Estoy haciendo stream, estoy viendo la transmisión en vivo. Eh, estoy en llama en Discord, estoy haciendo varias cosas a la vez. Ayer estaba descargando un juego de 80 GB en 4 horas. Y se me descargó súper rápido. Estaba descargando Cyberpunk. Pero es. Este, ¿Cómo se llama? No es una solución. Siempre va a haber un problema ahí. El que, que me gustaría probar el satelital. Sí. Oh, eso es una locura, ¿no? ¿El satelital? Hay autos que vienen con el satélite eh, es como para decir eh, que vos viajes a cualquier lado y tenés internet. Eso sí me gustaría a mí. Claro. Eh, a mí, hablando de eso, lo que a mí me gustaría hacer es ir a acampar. ¿Te imaginas los changos oh, acampando? Sí, buen bon plan, buen bon plan. Puede ser. ¿Alguien tiene carpa? Pues sí. carpa? Seguro El IMA tiene dos carpas, man. Bueno. Yo tengo bolsa de dormir. ¿Ves? Ahí nos metemos los dos juntitos a dormir en la bolsa. Oh, qué rico, man. Muy sí, así. Cool. Está bien, me parece bien, ve, Una fantástica idea, ¿ves? ¿eh? Así se hacen uh -huh. los hombres. Una idea. Así se hacen los hombres, man, durmiendo bien apretado. Exactamente, toqueteando un poco. Así no como Ramón. A Ramón le toco la teta y ya se ofende. Eh, llamo... O sea, ¿quién va a despachar? De hermano. Una ese, día casi, ese día casi te clavo una piña en la jeta, boludo. ¿Por qué no lo hiciste? Eh... un bote queja, pero miras si sí, el jueves... Eh... Eh, te... eh, <risa> eh, <risa> eh, <risa> eh... Eh... <risa> no. O sea, no Habla sí, con lo que dice. Habla con lo que dice. Mira que tengo el botón para cortar la transmisión. No, 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 no. no, Yo no, realmente no. la nombré antes. Igual en el podcast. Oh. Ramón no me escuchó, ahí pasé uh. esa por si. ¡Pah! Y metí ahí. Uh. Eh, o sea. No tengo grama que hablemos de cosas, pero no nombremos personas. No nombremos sí, no, personas. No, no, da, que, ay, El no, chico no, este de acá al lado, viste. Tampoco. Tampoco. Tampoco seamos tan específicos de a quién hablamos. Yo tengo un sí, amigo sí. que en una fiesta hizo. Claro, <laughs> claro sería algo así, bro. Sí, sí más pero, tampoco, o menos. Tamp pero tampoco sea tan obvio a quién te referís. Bueno, eh. A ver, a ver, a ver, lo voy a poner así. No, 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 no no no, no, no. no voy a decir nombre, no voy a decir no. nombre, no voy a decir nombre. No, no, tengo, no, no. Tengo el dedo, tengo el dedo en el botón de finalizar transmisión. Guarda con lo que dices. No, no, no. Voy a decir así. ¿Vos Ramón, vos te pones las pilas siempre en encarar una mina, así O sea, vos sos el que encarás, o encarás, ejemplo, directo, encarás slide, o, o, o flojo y espera que te encar. Eso es lo que voy. Yo, yo solo digo que tomado no tengo vergüenza. Es lo único que digo. O sea, solamente Estoy tomado bien. o encarás de una. Tomado, no tengo vergüenza. No, no gustar mucho de la chica, hermano, para que encare. Igualmente, chumado, así. ¿Por qué? Porque no sé, no me animo. ¿El miedo al rechazo? El sí, miedo, el me da paz. Sí, man. Tengo que sí. tengo que chamullar. ¿Por no? Ya lo tenés de entrada. Para el mía. no ya está fijo. Vos tenés que convertirlo en un claro. sí. Exactamente, y eso es lo que da baja, Tener que convertirse ¿no? en un sí es como... ¿Sabes lo que me daría flojera a mí, man? Eh, por ejemplo, encargar a una chica Y que me diga que no Y después eh, tener que ver la cara todos los días No, no pasa nada, pero me daría un poco de vergüenza La verdad que sí A mí no me daría vergüenza A mí sí me daría ver pero, vergüenza ya lo... No, lo que de... la... tomado, no, no, no. para yo, por ejemplo, ¿Cómo no... Te lo tomes? Si te lo tomas como... Como algo que te afectó, obviamente, no, ¿no? no, la ya quieres ya, ni ver. Pero si no te afectó mucho. O sea, no, no, creo que te afecte, no, no te puede afectar, no debería. Entonces, con, te mandaba un humor, cual, así, la no la sé. <laughs> <risa> <risa> no, a mí no me daría vergüenza por el que dirán si no, por los otros, pero es por mí, digamos, y por ella, sigo así, uh, loco. Fallí. Hubiera evitado esa. Depende me, como los changos frente de ella, ahí sí. Bueno, depende de como te declaras, ejemplo, si vos vas, como viste esa propuesta que salen con un letrarito así, quiere ser mi novia, claro, ahí, no, ah... sí, ahí sí. Pero, perdona que les guste por eso, por boludo, 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 pero para mí esas propuestas públicas son una mierda. Por, para por mí, bullying. Para mí, eh. para mí no podés hacer eso, boludo. No. Pe peor todavía, propuestas de matrimoniales en. En así ah, en No, público. Hay... Pasa que ah. es dependiendo de tu pareja Si a ella le gusta eso y te, y te lo comentó Sí, ponle, pues, ¿no? si le gusta ¿no le, eso? Si le gusta y votas 110% seguro de un sí Sí claro, y bueno. Pero si le pedís ser tu novia Así con un cartel y llamo de Flores Un papelón Sí, boludo ¿Le, man le mandas un código no? en Python que te digo que querés ser mi novia Una Flores y listo ¿tú? Así muy el programador. Eh depende, ejemplo yo antes era así de decirte ah te hago una cartillita, pero tú era las protestas pero ahora no. No me gusta el afecto en público. Yo antes era así de decirte ah te hago una cartillita, pero tú sí era las protestas, pero ahora no. No me gusta el, eh, el afecto Pero yo era así porque, no sé, decir, porque me gustaba eso. Aún me, me gusta, pero no me gusta el, el hacerlo en público ahora. Últimamente es como que me di cuenta que hay demasiadas personas diciéndote el mal o pelotudeces así o hablando, criticando la espalda, ¿viste? Como siempre, que preferir no hacer <coughs> cosas así, cosas que van muy bien. ¿Viste cuando decía algo que va muy bien en lo que hace público? Más o menos así. Es creo que si algo está muy bien. Preferible no estarlo no mostrando todo el tiempo porque no sé, siempre llamada mala vibra. Por eso, eh, ejemplo, aunque digo yo estoy con mi novia, me jodo que estoy con ella, compramos cosas que nos vamos a mudado, todo eso, a veces se lo guardo para el grupito selecto de personas que yo les digo, si yo digo acá sé que no me van a estar echando mala gente, cosas así, mala vibra. Ejemplo, algo que me molestó, que es lo que le había dicho de nuestro compañero, de, de el que empezó con Sí, también, Y después enterar de lo que pasó y todo eso, que lo que todo eso, y que comió el cuero, es como, es como. Es como decir, incluso cuando yo me había alejado de la universidad, me había ido a otro lado, me empiezo otra carrera y todo eso, vengo a enterarme de como las riojas chicas normal que van a ver gente conectada con otra, que te comen el cuero así ah, o te tienen mala onda, porque sí, es como que. Y sin motivo, brother. ¡Y así! ¿Viste? Ah. Por eso digo yo, por eso, para mí la muestra eh, de amor así en público es como me dan cosas. Pero antes no, no lo hacían. Pero así estamos en casa, abrazados y todo lo más bien, no hay drama. Pero todo tiene su precio. Todo se negocia. La tuya fue una, 39, una 30-60. Sí, exactamente. Así se dice. Todo tiene una negociación. Todo tiene su precio. Todo tiene su precio. Para mí, para mí literalmente, creo que todo tiene su precio. Creo que todas las personas se venden por algo. Sí. No literalmente plata alguna vez, pero todas las personas se venden por algo. Ejemplo. Con pibes se va a hacer una hora y media. ¿Les parece que dejamos hasta acá el. Para mí está bien. Sí, sí, no tengo El grave. piloto. Hola, estaba picando la panza del hambre, che La verdad que sí, yo todavía no comí nada Solamente me tomé un té todo el día Bueno, ¿opiniones del, del primer episodio? Algo que podamos mejorar Como Ramón Piqueando los dos canales a la vez Sí, ya, ya voy a ver eso Ma, eh... Yo tengo bueno. que configurar bien el, el hecho del inicio De que me tome bien los micrófonos y todo eso, el audio Sí Ahí en esto, en este index. es que la paja Son de listos, hacer stream ¿eh? es que tienes que tener los recursos, tener una buena computadora, un buen internet, un buen teclado, una buena cámara. Es una paja porque tener un buen teclado parezca no, o no sirve por la hora de estar cambiando de escena cosas así. Ejemplo, daría alguna vez aparecía, alguna vez no, yo tenía que estar cambiando y el tener tres pantallas me sirve. Pero claro. es hacer stream es complicado. Es complicado. Así que, si tienen consejo, se agradece. Y no tomarse todo literal lo que se dice. Porque, ejemplo, lo que yo digo, algunas cosas son ciertas y otras cosas son pelotudes A no ofenderse. Aunque eso es complicado. Todas las personas siempre lo ofenden a algo. Todos se ofenden por algún motivo. Sí. No. Es como diciendo, yo a Rama le puedo decir su color. Pero es eh, chiste también. A, no. mí, a, mí no, a mí eso no me importa. No me sí, me molesta, pero hay personas no, que nada. sí es conocido que sí le afectan mucho. Así ah. que todo tiene su, su toquecita ahí para afectar. Bueno, acá. ¿Cuándo sale el vez, bro? stream, bro? Eh... El viernes, capa nomás el viernes o el otro lunes? No sé. De paso no da tiempo para rendir, que rendimos el miércoles. Sí, rendimos el miércoles. <laughs> por eso, y por eso yo estaba por ese. Oh, ahí eh, quiere estudiar. Sí, igual no, 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 no lo veo. Complicado. Ya veo Chau, Ramón un 2 o sacado. Uh, ahí se va. Porque este examen, si sí o sí hay que sacarse mínimo un 7. Sí. Para promocionar. <laughs> Tengo que buscar la promoción. <laughs> Yo también. <laughs> Bueno, eh, hasta acá lo vamos a dejar. Eh, me despido, recuerdo yo soy Ramón, el dueño de este canal. Eh, despido a ustedes también, chicos. Me bueno, despido mucho. Eh, Todos son la Jeta, o tal vez no lo sean, así que o sea. <laughs> no se mueran. Aunque bueno, pues, eso también está complicado. Sí, bien, <laughs> pies. Nos vemos. Exactamente. Nos vemos. Nos vemos. ¿No sean argentinos?